que se me había olvidado de ti. Buenas noches. Bienvenido, fiscal, maestro Oscar Montes de Oca. De acuerdo con el más reciente informe respecto del análisis 2022 efectuado por el Centro sobre Impunidad y Justicia, que se encarga de realizar estudios a nivel mundial y nacional con el propósito de diseñar políticas públicas eficaces en materia de justicia y seguridad, particularmente en el ámbito de la impunidad, los estados con mayor índice de impunidad son el Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. Dentro de estos índices se destacan a las entidades federativas que redujeron considerablemente su posición dentro de la tabla, como son Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala. En ese mismo estudio se señala que México como país cuenta con 4 veces menos jueces, 4.36, que el promedio a nivel mundial, que es de 17.83 por cada 100.000 habitantes. Otro dato importante es que en el mismo estudio se enlistan a las 10 entidades con el menor número de agencias del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, dentro de las cuales Quintana Roo ocupa el lugar número 6 con 1.13, considerando que el promedio nacional es de 2.24 agencias por cada 100.000 habitantes. Esto de alguna manera explica el por qué las entidades federativas carecen de capacidades institucionales que le permitan establecer políticas de seguridad y acceso a la justicia. Sin embargo, y pese a ello, en ese mismo estudio se advierte que Quintana Roo ocupa el lugar número 21 en el índice de los estados donde se miden los índices de impunidad. Esto es muy poco por debajo de estados como Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Veracruz, solo por citar algunas entidades de la región. Díganos, fiscal, en su opinión, entonces, ¿por qué en la percepción social en Quintana Roo se menciona que la delincuencia está imparable y por qué se piensa que no se hace nada para enjuiciar a los responsables de cometer delitos? Es cuanto. Del presupuesto, ¿no? Presupuesto. Bien, bueno, hay una estadística que tal vez nos favorece. Sin embargo, mire, es lo mismo que hemos venido hablando. La estadística muchas veces no es acorde o no coincide con la percepción. A veces una está más arriba y otra más abajo. Y ya son estudios a nivel internacional que se han hecho respecto a ello. Podría citar muchos ejemplos, pero yo creo que lo que debemos hacer es cómo comunicamos las cosas. Yo creo que eso va a cambiar la percepción de la gente y sobre todo que las instituciones demos resultados. La eficacia de cualquier institución se mide por la prontitud y la certeza en que se interviene. Y eso es lo que debemos hacer todas las instituciones del gobierno, no nada más la fiscalía. En eso debemos de apostar, en intervenir de manera pronta y certera, y eso va a dar otro mensaje, otra percepción de la ciudadanía. Muchas gracias.